Es un plato que me asustó un poco, un aguacate en la parrilla. Algo curioso, algo novedoso. Pues bueno, vamos a probar ese plato. Pero fíjate además, el detalle de este aguacate de La Palma, la rugosidad que tiene la piel, que esto es característico de esa variedad de aguacate, y es como muy redondito. Esto es música, esto es, vamos. No hace falta la partitura y ya nos dedicamos a ello, ¿eh? Tienes que dejarme caer. Bueno, y espérate, nos falta otra cosa. ¿Qué falta? Nuestro timbre para el camarero. A ver, miren. Uy, el aguacate, el corte que tiene. Te confieso que tengo la boca hecha agua. Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria, nos presenta un programa que arde por sí solo. El restaurante La Brasa lleva más de 35 años funcionando y dando de comer a muchos turistas y vecinos de la zona de Maspalomas. Hoy les enseñamos un restaurante de carne de calidad, hecha a la parrilla y que venera con mucho gusto nuestras mejores tradiciones. Poco la brasa. ¿Me vas a molestar? No, que vamos a un restaurante que hacen todo a la brasa. Ah, eso me gusta porque a mí los asaderos y las chuletadas me encantan. Pues este te va a chiflar porque además de carnes hacen unos vegetales espectaculares. Oye, con este calorcito que tengo, quiero un paseo y conocer ese restaurante. Para conocer a su dueño y a su cocinero. Vamos. Ivanor Jacobsen es el propietario de La Brasa desde hace poco más de un año. Decidió emprender este proyecto y hacer un cambio de imagen a este establecimiento legendario para aprovechar todo su potencial. Por su parte, Alberto Squaglia es su jefe de cocina, creador de la mayor parte de platos de la carta. Hoy, además del jugoso lomo alto de novillo, nos presenta un aguacate a la parrilla de lo más curioso. Siempre he tenido esa pequeña espinilla de tener mi propio restaurante y sobre todo lo que era un grill. Siempre fui amante de lo que es la carne y he tenido la oportunidad de tomar la rienda del restaurante Las Brasas y aquí estamos. Cuando empecé a trabajar aquí teníamos otra carta y todos los días que llegaba el jefe para presentarle un plato nuevo, pues se lo presentaba o se lo decía en papel primero, le decía, mira, vamos a preparar esto para la carta nueva y le presenté nuestro famoso aguacate a la parrilla. Claro, cuando se lo di en papel, me dijo que va, esto ni de broma, ni de broma. Nada, yo no hice caso, lógicamente. Al día siguiente llegó, le puse el plato delante y hasta hoy nuestro plato estrella de los entrantes, el aguacate a la parrilla. Un plato icónico de la casa. Es un plato que me asustó un poco, un aguacate en la parrilla. Algo curioso, algo novedoso. Pues bueno, vamos a probar ese plato. Y cuando he probado, sinceramente, dice, mira, este plato quiero en la carta. Yo digo, no, estamos en Playa del Inglés, hay platos que no puedes dejar de obviar, lo mejor un aguacate con gambas de toda la vida, unas gambas al ajillo. Pues hemos cogido ese plato de aguacate con gambas y le he dado un poquito la vuelta, lo he hecho nuestro, ¿vale? Hacemos el aguacate a la parrilla, tenemos unas gambas empanadas con guisante amarillo, esa salsa rosa, la aderezamos con un poquito de kimchi para que le dé un toquito picante, un toquito oriental. Es un proceso de día a día, un proceso constante, tanto mantener una materia prima de calidad e intentar siempre dar un buen servicio al cliente. E intentando siempre que el cliente salga satisfecho con todo lo que nosotros hemos ofrecido. El sabor de la parrilla no lo va a dar nunca una plancha, ¿no? Venimos a ser un asador más, pero un asador que, de lo cual buscamos siempre la calidad del producto e intentar siempre dar un buen servicio. Somos muy selectivos, intentamos trabajar buenas razas, buenos productos, buenos cortes y, bueno, de momento nos va bien.
Tiempo ya de cocina en este rincón tan emblemático, tan nuestro, tan comprometido con el turismo como con el plato de hoy, tan comprometido con el kilómetro cero, porque esta primera parte de la cocina vamos a hacer unos aguacates a la brasa. Después vendrá Cata para hacer un novillo, obviamente, también a la brasa. El creador de este super plato, aguacates a la brasa, aguacates calientes, que parece algo insólito, está aquí a nuestro lado. Es el jefe de cocina de este restaurante La Brasa. A ver si digo bien el apellido, aunque el chiquillo está aquí de ingenio de toda la vida, con familia en Santa Brígida, y el segundo apellido Monzón, es Alberto Escualia. Monzón. Monzón. ¿Casi digo bien el apellido? No, bien. Más o menos, ¿verdad? Bien. Es un apellido de procedencia italiana, aunque tú naciste aquí. Yo soy canario como el coffee. ¿Verdad que sí? Nosotros, qué rico. O como los aguacates estos, que me gusta mucho que sean de La Palma. Pues sí. Mira, aguacate. El producto local. Aguacates a la brasa, muchachos. Obviamente, principal ingrediente, los aguacates. Pero, ¿cómo vamos a hacer esos aguacates a la brasa? Explícame. Vamos a hacer los aguacatitos a la brasa, pero primero vamos a preparar lo que lleva el plato, ¿vale? Vamos a hacer un pico de gallo, un tomatito, la cebolla, el pimiento, la lima, el cilantro. Ajá, que no falte, porque aquí el amigo es cilantrero, que eso es importante. Y después vamos a hacer una salsa rosa, a la que vamos a añadir un poquito de kimchi coreano. Y además también, por si esto fuera poco y faltara algo de proteína, tenemos unos langostinos que de momento están como ellos en reserva. Están en reserva. ¿Verdad que sí? Unos langostinos que empanamos en guisante amarillo, que es sin gluten, y quedan súper crujientes. Guisante amarillo que lo vamos a convertir en harina para rebozarlos, empanarlos. Empanarlos, rebozados cuando lleva huevo. Sí. ¿Verdad? Alberto, ¿qué me vas a poner a hacer? Lo que vamos a ir también conversando y hablando. Vamos a empezar con el pico de gallo. Porque el pico de gallo, mira, aquí tenemos los ingredientes típicos, ¿verdad? El pico de gallo, que a mí el que más me fascina siempre es la lima. Mira, ¿por dónde empezamos este pico de gallo? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? Pelando la cebolla, ¿vale? ¿Te parece? A ver. Y si tú quieres ir sacando las lasquitas al pimiento. ¿Las lasquitas al pimiento? Lo cortamos en vertical. De arriba abajo, vertical, para quitarle las pipas, el corazón. ¿Por aquí, más o menos? Por ahí, ¿vale? Más o menos. Perfecto. Ahora le quitamos el corazón. Señor cuchillo, ¿eh? Sin duda, ¿El tomatito? El tomatito. Otro de los productos fantásticos que tenemos en el sur de Gran Canaria. ¿Cuántas familias pudieron mandar a sus hijos a la universidad gracias a los tomates, gracias a la zafra? Y todavía. Y todavía. Desgraciadamente cada vez menos, porque hemos cambiado tomates por turistas, pero la historia nos viene a demostrar que muchas, muchas familias, ahí están también mis primos, cómo llegaron a la universidad gracias a la zafra del tomate. En este caso, como tenemos un gran tomate, ¿vale? No vamos a quitar nada. Lo dejamos, ¿verdad? Vale. Qué rico. Lo que sí hacemos es partirlo chiquitito, chiquitito, ¿verdad? Chiquitito. Lo encamino. ¿Y tú siempre, Alberto, quisiste ser cocinero? La cocina y tú tienes una historia... Pues mira, cocino desde que tengo 11 años, ¿vale? Es cierto que no tengo tradición en mi familia de cocina. ¿Y qué hiciste con 11 años? ¿Qué plato fue el que preparaste? Pues mira, una sopa de pollo. ¿Sopa de pollo? ¿Y te quedó rica? El día después de nacer mi hermano, el pequeño. ¿Todo esto lo vamos a unir? Al cacharrito. ¿Verdad que sí? ¿Por dónde empezamos? ¿De un poco igual? Todo junto. Todo junto, ¿vale? Para acá, para mezclarlo. Oye, de esta cantidad que hemos puesto, de aquí... De aquí salen unos cuantos. Salen unos cuantitos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Porque yo esto... Pero es cierto que va con bastante pico de gallo, ¿eh? Va a ir de servidor, ahora lo verás y va... Tenemos los ingredientes. Tenemos los ingredientes. Tenemos lima. Tenemos lima. Saborcito ácido. ¿Vale? Rayamos la cáscara primero. ¿Directamente por aquí? ¿Vale? Sí. Esto es música. Esto es, vamos. No hace falta la partitura y ya no te digamos a ello, ¿eh? Y cómo se nota el olor enseguida. Este cítrico dulce que es la lima. Esto lo movemos ahora todo, ¿verdad? Primero aceitito de oliva. Ah, aceite de oliva, que es otro de los ingredientes clave. Mira. Ahí lo tenemos. Y para que la comida sepa, ¿qué falta? Un poquito de sal. ¿Y? Y un poquito de pimienta, que además nos encanta la pimienta en Como en Casa. Cate y Akiko somos muy pimenteros, nos encanta. ¿Qué es esto? De sal. Y de pimienta. Mira, ¿cuánto? Un poquito más. Perfecto. ¿Vamos bien así? Vamos. ¿Vale? Bien. Y nos gusta mucho la pimienta. Ya. Eso está listo. Y esto ahora mismo lo reservamos un poquito, ¿verdad? Vamos a subir ahora, pero a ver si está, le falta Ay, por eso tenemos, sal, por eso tenemos aquí una extensa selección de cucharillas. ¿Kiko primero? Sí, hombre. Primero edad y después hermosura, ¿no? ¿Esta cantidad sería? Sí. Bueno.
poquito de fresquito. Pero está bueno así. Está bueno. Con el aguacate ya te tiene que estar de morirte, ¿eh? Ya te digo yo que sí. Pues esto. No, la nevera. Limpiamos un poquito. ¿Vale? Y vamos con la salsa. Recolocamos todo y buscamos la segunda parte, que es la salsa. Y luego nos queda el momentazo estrella, el aguacate en la brasa. Buscamos de manera inmediata el siguiente paso para concluir en la brasa, que ese es el objetivo final con estos dos hermosos aguacates llegados de la isla de La Palma, de la isla bonita. Ahora, siguiente paso, apuntabas que es la salsa. Nuestra salsa rosa. Sí, sí. La salsa rosa, que es la que luego vamos a bañar los langostinos. Bueno, más o menos. Lo veremos. Más o menos, lo veremos, lo veremos. Ya que te tengo aquí, vamos a hacer salsa para todo el mes. ¿No? Lo suyo sería, hombre, ya que te tengo que aprovechar. Pero Alberto, ya yo me bañé. Hay mucho trabajo. Que ya yo me bañé esta mañana, ¿sí? Ya yo me bañé. Yo vine bañadito en mi casa. Vamos a hacer un poquito. ¿No? Pero mire, mi madre, y esto es para... Para... Muchacho. ¿Sabes lo del caldero, de la bruja? Ya. O el mate que bate. Pues, mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. Ya esto es más normal. Eso es más normal. Es un tamañito más normalito. Oye, y esto es como si yo lo hubiera traído de mi casa, un exprimidor de toda la vida. De toda la vida. ¿Verdad que sí? Vale. El bueno, porque esto es para exprimir... La naranja. Imagino que la naranja. ¿Pero por dónde empezamos? Tengo los ingredientes, los he pesado para que sepa cómo tiene que ser. ¿Vale? Perfecto, vamos por partes. Mayonesa. ¿Aquí la tenemos? Mayonesa todo normal, todo ¿verdad? Para dentro, normal, todo para dentro, ¿verdad? ¿Más o menos qué cantidad hay toda, aquí? Todo. ¿Todo? Ahí... No te puedo decir la cantidad exacta. ¿Tú has visto James Bond, lo de que tendría que matarte? Sí, ¿verdad? Entonces mejor no. Además de la mayonesa que le ponemos... Mira, le vamos a poner el ketchup. El ketchup. Para que se nos echa rosa. Mira, el ketchup, esto es tomate de toda la vida, ¿verdad? Tomatito, rico. ¿Vale? Kimchi base coreano. Kimchi. ¿Recuérdanos un poquito este tipo de salsa coreana, qué base tiene? Bueno, eso es una base de chile. O sea, que pica un poquito, ¿no? Pica un poquito. Pica un poquito. Pero tiene el toquito justo para que no... Vale. Esto lo ponemos por aquí. Y aquí tenemos coñac. ¿Se acuerdan del chiste? Coñac. No sé, pero es una bebida que a mí nunca me ha entrado. Para la cocina sí, ¿no? Pero como el ron sí, el whisky tampoco mucho, ¿no? Pero el coñac es una bebida que nunca he entendido yo exactamente... Bueno, ¿y quién se la toma? ¿Lo movemos? ¿O todavía no? Un poquito de zumo de media naranja. La naranjita, esto también le hacemos el truco del... Mira, la naranja no se lo suele hacer. No se lo suele hacer. Pero si quiere vamos a probarlo. ¿Sí? No, yo, como que el limón funciona, digo, pues le mando la naranja igual más porque es más grande. Oye, ¿tú la metiste en el microondas? No. La naranja no. ¿Qué mitad cojo? La que tú creas que es tu media naranja. Mira, qué rica. Ay, yo soy más de medio aguacate. Ay, si puedo elegir, quiero ser medio aguacate. ¿Cómo abres el aguacate? ¿Qué corte le haces habitualmente? El típico, ¿verdad? El típico. Oye, ¿por qué siempre se abre así y no de la otra manera? Porque sale así mejor la pipa, ¿no? Porque sale mejor la pipa, claro. ¿Verdad? Ajá, esta mitad. Pero fíjate además, el detalle de este aguacate, de este aguacate de La Palma, la rugosidad que tiene la piel, que esto es característico de esa variedad de aguacate, y es como muy redondito. Muy, muy redondito. Y ahora, la pipa, ¿qué? ¿Puede salir a mano? ¿Se la quitas con la mano o con el golpe de cuchillo, golpito, ¿no? ¡Ay, ese golpe de cuchillo que me da un pánico! Tres puntos. Ya. Yo te respondo, tres puntos, colega, yo lo conté el otro día, que alguien haciéndolo así, aquí, también, es otro de los movimientos extraños. La pipa, para aplastarla, para la celulitis. ¿Pero celulitis que es porque nos restregamos sí, así? Sí. Ah, mira, un truco. Vamos a abrirlo todo. Y vamos a hacer cuatro aguacates. Sí, vamos. En el entrante se pone un aguacate en completo. En el entrante ponemos un aguacate completo. Dos mitades, ¿no? Dos mitades. Vale. Ah, mira qué buena pinta tiene. ¿Sí? Se la quitas con la mano. Y ahora, con ayuda de una cuchara. Vale. ¿Otra cucharita de esta? Le vamos a sacar. Podemos así. Ustedes no lo saben, pero nosotros sí, aquí ya huele a emplatado y en nada, después de que Cata haga esa carne a base de novillo, vamos a disfrutarlo, pero se nota el aroma, qué maravilla de este aguacate caliente, toda una novedad. Pues sí,
te ha quedado bien marcado, hay que decirlo. Las cosas como son. Pues sí. Hemos frito nuestros langostinos en guisante amarillo. Oye, cuéntanos exactamente. Que lo hemos traído allí pues, para que lo vean antes de freír, ¿vale? Es un producto que queda muy, muy crujiente después de frito. Un producto que es sin gluten y que para mí es mejor que el pan. Desde luego, parece pan rallado así a simple vista, pero no, luego lo pruebas y tiene el saborcito a guisante. Y guisante amarillo, me parece toda una auténtica revolución. Pues, amigo, bueno, emplatado. Tenemos el pico de gallo ya frío, sí. Langostinos empanados, el aguacate de la parrilla, el crujiente de millo. ¿Esto qué es, mi niño? Explícanos. Eso es una fajita de millo que cortamos, freímos y se queda crujiente. O sea, es como un chip que tú haces. Sí. Un chip artesano, casero. ¿Emplatado la brasa, todo mío o quieres hacer tu...? No, por favor, tú eres el artista, vale. Faltaría más. Bueno, tenemos ya los ingredientes, le ponemos un poquito de sal al aguacate, uh-huh. ¿Vale? Mira. Con las cucharitas que quedan pocas, vale. Un poquito de aceite de oliva. Mira, eres muy aceitero, ¿verdad? ¿Te gusta mucho? Siempre... Qué rico. De toda la vida, donde hay grasa y alegría, de siempre. De ahí cortamos el aguacate cada mitad. Sacamos tres partes de ahí. Vale. El aguacate mantiene obviamente la temperatura. Sí, coge un poquito de calor, pero nada completamente excesivo. O sea que al final no va a notar la temperatura, que está más o menos tibio, pero la brasa lo que hace es también modificar un poquito el sabor. Le da sabor a brasa. Exactamente. ¿Vale? Como el aguacatito. Están viendo que es un plato, vamos a ponerlo por aquí para que nos vean bien. Yo siempre digo... Mira, es un platito bastante generoso, como lo ¿eh? Primero entra por la vista, yo siempre digo, por fuera hay que poner marcado, como lo cortamos. ¿Vale? Por fuera que se vea hay que poner marcado a la parrilla. Ajá. Pues si no pierde la gracia, ¿dónde está la parrilla? Ah, pues mira, pues lo ponemos ahí, que quede claramente la parrilla. Pues miren, este es el plato que se ha convertido en referencia, en marca de la casa. De muchos lugares vienen a probar este aguacate a la brasa. ¿Se lo presentamos a toda Canarias? Pues sí, pero oye, tiene que venir alguien a buscarlo, ¿no? ¿No trajiste el timbrito del ti-ti-ti-ti? Yo no, pero Cata sí. Continuamos en el restaurante La Brasa. ¿Qué tal ese aguacate? Bueno, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué pinta tiene! Yo estaba ahí pues con la boca hecha agua, mi niño. Ya que lo pruebes. Pero mira, esto también esto tiene... Esto es ya palabras mayores. Y estamos en La Brasa. Aquí se viene a comer carnita rica, ¿verdad? Carnita de la buena. Buen producto. Y tenemos por aquí un lomo alto que vamos a cocinar. Pues sí, tenemos un lomo alto, ¿vale? En este caso es Black Angus, es de novillo uruguayo, como toda nuestra línea de garza. Vale. Trabajamos solomillo, lomo alto, lomo bajo, entrecot, cuadril, todo uruguayo, línea de novillo. En este caso siempre es Aberdeen Angus, pero esta semana estamos trabajando el lomo alto Black Angus. Que también sería, una en Argentina premium, le super... llamarían ellos beef ancho en esta Argentina, zona. En Argentina le llaman ojo de bife. Ah, mira. Porque pues... tiene, al tener la grasa que me sorprende, es un ojo. Ah, mira. Siempre aprendemos cosas nuevas aquí, claro, en sí, Como en Casa. Yo te pongo dos, es como el ojo. Pues podría ser, te lo compro. Mira, pero lo vamos a acompañar con una verdurita. Con una verdurita fresquita de temporada, siempre. ¿Y esta dónde la vamos a saltear? Esa la vamos a saltear en la cocina con cariño, amor, con un aceite ahumada que hacemos casera. Ay, mi madre, qué rico. A mí todo lo ahumado me encanta. Que queda estupendo. Estupendo. Yo luego te voy a dar una mala noticia, pero todavía no. Te lo voy a dejar para un poco más tarde para que tú no te me amules. No será vegana. No, es peor, porque a Kiko le gusta la carne como la suela de un zapato. Te doy ya la mala noticia. Se come el aguacate. Así que tú no me... Se come el aguacate. Tú no te me ofendas, ni todo el personal que está por aquí. Luego hablamos. Te vamos a ponernos a trabajar. Tenemos una verdurita. Vamos con la verdurita, ¿vale? Yo creo que eso es lo que nos va a tocar aquí manejar, ¿verdad? Sí. Venga, ¿qué empezamos? Vamos a quitarnos los espárragos. Ay, qué guay. De medio, ¿vale? O sea, el espárrago tenemos el tallo, que es un poquito duro. Sí. ¿Vale? Simplemente vamos a quitarle la parte dura y vamos a darle un corte a la mitad para después saltearlo. Vale. Muy bien, esto ya está. Ya. Facilito, es más fácil y primero. Lo colocamos aquí.
tipo de seta es que me llama mucho la atención. Seta se llama seta de cardo. De cardo. La seta que el que quiera la puede conseguir en el supermercado, ¿vale? ¿Pero qué crece al lado del cardo? ¿De nuestra planta tan bonita? No, no, no. Ella es extranjera, ¿no? Ella es extranjera. Vale. Y bueno, ahora estamos en invierno, temporada de setas completamente. Pimentito. Vamos a sacar una cajita de arriba abajo. Y después lo cortaremos más o menos como la zanahoria, quitándole lo blanco para que no amargue. Para que no amargue, eso también lo hemos aprendido en Como en Casa. Oye, ¿tú has visto algún programa? ¿O eres de esos chefs que están súper ocupados trabajando y no nos pueden ver? Estoy súper ocupado trabajando. Ustedes saben que eso nos pasa muy a menudo. Y la primera vez que ven el programa... Es que ustedes, yo sé que ustedes son a las 7:30 de la tarde. 8:10. Bueno, por ahí. Por ahí. Y en ese intervalo yo estoy ahí... preparando tu comida. Haciendo amigos. Pues mira, ¿sabes qué? Claro, es que también los extranjeros vienen muy tempranito a comer, sí, en tu hora punta, ¿no? Comen nuestra merienda. Ya, totalmente. Uno no ha merendado y ya tienes aquí. Tú no has merendado y ya están aquí, sí, ellos, sí, viniendo. Sí, sí, sí. Qué cosa más rara, ¿eh? La costumbre española que tenemos nosotros de cenar, sí, tarde. Sí, también el clima, el tiempo, las horas de sol. Ellos vienen con su España costumbre. Nos gusta más una fiestita. Y nos gusta más el tardeito tarde. Y una zona nocturna y otra cosa. Totalmente. ¿Y no crees que eso ha cambiado un poco después del COVID? ¿Que nos hemos vuelto más tempraneros o sigue siendo igual? Yo tenía esa pequeña sensación, pero si él dice que no, que es el que está aquí, tendrá que ser verdad. Bueno, le quitamos lo blanco por aquí. Perfecto. ¿A este también? A ese también. Este ya lo guardamos por aquí. Y aquí. ¿Y dijiste bueno, tirita? ¿Así? No, primero tirita como la zanahoria igual. Vale. Así tres, para que se quede medio... Estupendo, sí. Venga, ahora por aquí. ¿Tú estás viendo aquí las maneras que tenemos? Sí, sí. ¿Podemos si te hacer...? Si sale lo de la tele, me avisa. ¿Qué algo podemos hacer? Mira, fuera de broma, 9 años camarera, pero camarera más bien de sitios de bebida, de esos que le gustan a los españoles. ¿Pero te puedo coger un sitio en la barra? Pues mira, me gusta, me gusta. Entonces, aquí cuadradito. Perfecto. Más o menos así, ¿no? Para poder... morderlos así, masticarlo y que cruja un poquito este pimiento. ¿Así? Listo. A ver, por aquí. ¿Y ahora por queda último, esto? Eso. ¿Eso qué es? Esto es un calabacín negro o italiano. Un calabacín italiano. Solo un trocito. Sí. Te lo voy a hacer. Te lo voy a dar a hacer yo. Venga, por favor. Nosotros lo cortamos igual que la zanahoria, pero al calabacín le quitamos el corazón porque agua mucho. Pobrecito corazón. ¿De todos los cachitos? De todos. De la tira. Vale. Realmente tiene el corazón en el centro, pues es lo que le quitan. Le quitan esta cosita por aquí, que es donde están las pipas, ¿verdad? Mira, y cuéntame una cosa. Antes dijiste que ustedes blanquean y luego saltean las verduras. ¿Blanquear? ¿Cómo es ese término? Blanquear es hervir en agua caliente hasta que la verdura esté... Vamos a llamarlo al dente, al o la pasta, que no es que esté cocida, pero que no esté cocida, que lo que le falta es el último toque después. Pues mira, yo creo que ya tenemos todas las verduritas cortaditas. Tenemos las verduritas cortaditas. ¿A dónde vamos a ir ahora? Tenemos la piscina de carne cortada. Ellos se adelantaron, ellos no me dejaron tocar la carne. Y hicieron bien, me parece muy bien. ¿Te parece si nos vamos y a la cocina? Nos vamos para la cocina, sí. Venga, venga. Con este platito nos yo vamos me llevo para la carne. Eso sí, la responsabilidad para ti. Alberto, ya hemos salteado la verdura, la carne la estábamos aquí vigilando. Oye, te ha quedado bien, ¿eh? ¿Cómo crees que está esto? Está de profesional, ¿eh? ¿Puedo irme yo a hacer mis asaderitos al campo? Sí, sí, sí. Controlados, sí, por supuesto, siempre. Yo creo que está listo para sacar. Pues sí, vamos a tratar la verdurita primero. Qué rica nos quedó, ¿eh? Madre mía. Toque de la sal y la pimienta es clave, ¿eh? ¿Tú crees que a Kiko le gustará? Yo creo que a Kiko le va a encantar y además esa carne, tú la has hecho un poquito de caso y está más hecha de lo que le gustaría aquí en el restaurante, ¿verdad? Sí, vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Bueno, tenemos nuestra verdurita, ¿vale? Y ahora esa la carne. ¡Esa brasa! ¡Qué bueno, rico huele, eh! ¿Puedo? Maestra de ceremonia. ¡Ay, mi madre! Por favor. ¡Qué olor! Vamos para allá. No te vayas a quemar. No, no, no. Que rompe viejo paga nuevo. No hay nueva cata. Cata solo hay una. ¿Así? Oye, muy bien, ¿eh? A ver, ole, bueno, pedazo de
trozo. ¿Esto cuánto pesa? Ese lomo alto está sobre los 350 gramos, más las verduritas esas frescas, salteaditas. Eso está... ¿Sabes qué falta? La copita de vino también. Y para terminar el plato nos falta una cosa muy importante, la sal. En la verdurita... Miren, la tiene escondidita aquí. La tenemos aquí sal escondidita. De mira, esto lo ponemos entre los dos. ¿Te parece? Venga. Pero con magia, con arte. Con magia, con el show de la tele. Toma para ti. A ver, así. Y esta maravilla, así, mira. Tienes que dejarla caer. Bueno, y espérate, nos falta otra cosa. ¿Qué falta? Nuestro timbre para el camarero. A ver, miren. Nos vamos a la mesa. ¿Cómo se llama el plato, Alberto? Pues este plato es un lomo alto de Black Angus, uruguayo, con una verdurita de temporada, salteada, fresquita, con aceite ahumado, que está para irnos a la mesa a comer una cosa. Está para irnos a la cata de Kiko y Cata. Le sirve. ¿Verdad? El truco, cada vez que se prueba un plato, ¿no? ¿O prefieres hacerlo? No. Por favor. Hasta anfitrión, ya que lo montaste. ¿Eh? Hoy sí. Oye, eres mejor con las pinzas que con el cuchillo, ¿eh? Ya. Con lo buena persona que tú eras. Sacada directa ahí, Kiko. Mira, Cata, bueno. Hay siempre más langostinos. A ver si averiguas en qué está rebasado. Esto tiene muy buena Hay que coger, pinta. Cortar y probar de todo. Vale, hay que hacer de la cochino, de aguacate, de pico de gallo, de la salsa. Vale, o sea que cogemos un poquito. Uy, qué difícil. Mira, pico de gallo por aquí. Uy, el aguacate, el corte que tiene. Te confieso que tengo la boca hecha agua. El langostino. ¿Toda la vez yo seré capaz de coger todo esto? A ver. Es llamativo cómo el aguacate ha absorbido, pues como esa esencia de la brasa con el aroma, que es como si fuera un aguacate asado. ¿Y logras identificar en qué está empanado el langostino? Pues la verdad es que yo creo que hay una sorpresita por aquí. Hay una sorpresita. No me atrevo a adivinar. Guisante amarillo. Y le da además un toque súper crujiente. Le da un toque súper crujiente, es sin gluten. Jamás habría adivinado porque yo no sabía que habían guisantes amarillos. Así que habría sido una adivinanza muy perdida. Pero ¿sabes qué te digo? Que yo tengo muchas ganas de probar esa carne, que tengo que preocupada porque a mí todo el mundo sabe que me gusta la carne muy hecha. Y ella se lo dijo al jefe de cocina. Y nos hizo caso, ¿verdad? ¡Bien! Vamos a ver cómo está esto. Mira, a mí me ha tocado un poquito de la grasa de ese famoso ribeye, sí, ¿no? Ese famoso ribeye. Que era como alto, el ojo, Kiko. Ojo de bife. Ojo de bife. Y es importante mencionarlo porque hay otras brasas por la isla de Gran Canaria. Cuando llamen, asegúrense de que están aquí. En las brasas del sur, de la avenida de Tirajana. Y aquí la esencia efectivamente es la carne. El aguacate es toda una revolución, pero aquí las carnes, queda claro que las sirve siempre con verdura. Las servimos con papas fritas naturales, peladitas a mano. Puré de papa, papas panaderas, una ensaladita, verdurita y si quieres con un poquito de arroz. Qué bueno, o sea, a elegir. De momento nosotros disfrutamos a lo grande. Y porque estamos ya después de... no te hemos puesto salsa. Ah, porque estamos después de Navidad, recuerden. Preparándonos estamos para el Operación carnaval, Bikini, ¿eh? Operación Carnaval. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimo. Y nada, dar las gracias por venir a nuestra casa. Volveremos. Te espero. Hoy en Como en Casa hemos elaborado dos platos que desde hoy ya son imprescindibles en nuestras vidas. Comenzando por el aguacate que hemos marcado a la brasa con sal y aceite ahumado y que fue acompañado con unos langostinos empanados en guisante y fritos con salsa rosa de kimchi y pico de gallo. La joya de la corona fue un lomo alto de novillo con carne Black Angus uruguaya que marcamos también en la parrilla hasta obtener el punto deseado, acompañado de su guarnición de verduras salteadas con aceite ahumado. Esto sí que es una verdadera parrillada. Pues mira, que venga el programa Come en Casa y mi propia casa, que es el restaurante La Brasa, la verdad que para nosotros es un orgullo recibirles aquí. Y eso significa que nosotros ya marcamos una diferencia por tenerlos aquí en nuestra casa. Bueno, vacacionar con Kiko y con Cata, lo primero ha sido un orgullo, ¿no?
Es cierto que ahora vamos a tener que limpiar la cocina, que... Uf. Y esa barriga. Pero bueno, se lo vamos a perdonar porque es la primera vez. Pero ellos vendrán a comer y se tendrán que comer mi comida. Ivanor y Alberto hacen una pareja entrañable, donde la confianza mutua entre ambos se palpa en cada rincón de un restaurante mítico en el sur de Gran Canaria, al que todavía le quedan muchos capítulos gastronómicos por escribir y, sobre todo, por brasear. A toda Canaria. Nos faltaría el timbre, el ¡ah! Espérate, ¿el timbre? ¿Lo pedimos? Claro. ¿Qué más ilusión? No está. Como el chiste de Manolo Vieira cuando va a los dos cinco estrellas, dice, ¿cómo encontró su lomillo, caballero? Dice, mira, buscando las papas, ¿verdad? ¿Qué ilusión me hace? Ay, no, que le di flojo, le di flojo. Repetimos. La magia de la tele.